aquí tenéis cómo se monta un cazalte Omer Stingray Short, ¿vale? Con su kit, porque van atornillados a la aleta, a la pala, ¿no? A unas GT-85 de la firma CKV, ¿vale? Una pala con una gran reactividad en carbono, ¿vale? Como veis, esto, carbono de alto módulo, ángulo de 28 y 85 centímetros. Vamos a proceder al montaje. Esto es muy sencillo, no repercute en nada en el aleteo que vaya las aletas atornilladas con el kit de Omer Stingray. Y hay mucha gente que, bueno, pues que le gustan más las aletas así, atornilladas, que de la otra manera, que son pegadas, ¿no? Estos son los tornillos de acero inoxidable y estos son los soportes, ¿vale? Para el calzante. Y estas son las pestañas que se deben de poner al final del montaje, ¿de acuerdo? Vamos a quitar la basura y ponemos los dos tornillos aquí. Lo primero, para poner la pala en este tipo de calzantes, para facilitarnos el trabajo, es poner un poquito de lubricante. En mi caso, yo lo que pongo es silicona en spray. Silicona en spray. Y con esto nos aseguramos que, pues bueno, sea más fácil colocar la pala dentro. Hoy no voy a salir en el vídeo, ¿vale? Hoy lo que quiero es que veáis cómo es el montaje. El montaje es muy simple. Vamos a poner la pala por aquí. El montaje es muy simple. Es simplemente coger y hacer lo siguiente. Poner el talón de la pala sobre el calzante, ¿veis? Y vamos empujando hacia adentro hasta hacer coincidir los dos agujeros con los agujeros de la propia pala. Una vez que eso lo tenemos conseguido, que lo vemos aquí al bien, lo vemos al trasluz, vemos que están coincidiendo, ya lo único que hacemos es asegurar con los tornillos, poner la pieza que tiene su posición, esta pieza que está aquí, ya está puesta, ¿vale? Colocarla ahí, damos la vuelta al calzante y ponemos la otra pieza, esta que está aquí, ¿vale? Que es la que vamos a poner para los tornillos. Presentamos los dos tornillos con los agujeros en la pala ya previamente hecho con el mismo tamaño de los tornillos, métrica 3, métrica 4, en este caso es métrica 4, y directamente con el destornillador de estrella vamos apretando. Que los tornillos queden completamente alineados y rectos, ¿vale? Aquí. Vamos uno a uno. Vamos acercando uno. Vamos acercando el otro. Aquí no se os ocurra, y mucho menos apretar a muerte, porque aunque no va atornillado directamente al carbono, no debemos hacer fuerza sobre la pala excesiva. Bien sea carbono, bien sea cualquier material. Incluso en cualquier otro material puede llegar a quebrarlo. Entonces lo que tenemos que hacer es fijar poco a poco, y cuando veamos que está ya bien fijado y apretado de manera adecuada, entonces un poquito a uno, un poquito a otro, un poquito a uno, un poquito a otro. Listo. Como veis, no tiene ningún tipo de dificultad. Ya está montado aquí. Y aquí está puesto. Continuamos ahora. La parte más complicada es meter los cuernos de los Omer Stingray, ¿vale? En cualquier tipo de pala. Por la parte de abajo es muy simple, ¿vale? Pero por la parte de arriba, que vemos este raíz de aquí, ¿vale? Este nervio tiene que ir dentro. Entonces tenéis que hacer coincidir el nervio. ¿Para qué? Para que se queden sujetas. De tal manera estas palas no se salen. Pero el truco está en hacer esto que vais a ver aquí. Abrir, ¿de acuerdo? Abrir, ir metiendo, abrir, e ir metiendo. Poco a poco le cogeré el truquito e iréis metiendo. Abrí un poquito por aquí. Eso es. Y vais metiendo. Poco a poco se va metiendo dentro. Ahora os enseño cómo quedan ya montadas con el cuerno y con la pestañita arriba. Tenéis que ir, repito, saco, abrir, ¿veis? Y vais introduciendo y vais introduciendo, ¿vale? Venga, ahora nos vemos. Para que veáis cómo queda puesto, ¿vale? ¿Veis? Y ahora en esta parte de aquí, se observa aquí, ¿ves? En esta parte de aquí vamos a poner la pestañita que os voy a enseñar ahí. Esa que está allí, negra. Ese es lo que haría de tope. ¿De acuerdo? Vamos a ponerla para ahí. Y os enseño cómo. Bueno, vamos a poner la pestañita. La pestañita tiene también su truco. Vamos a quitar el destornillador. Vamos a quitar las tijeras. La pestañita tiene una forma con dos orientaciones, ¿vale? Y esas son las que tenemos que buscar para poner la pestañita. La pestañita tiene aquí una pequeña ranurita en la que tenemos que hacer coincidir. Y, ¿vale? Y ahora nos ayudamos con un utensilio, el que sea, para traernos hacia adelante a la ranurita. Y ahí veis cómo está colocado. Y esto hace el soporte para que sujete el cuerno arriba. Con lo cual, cuando se quiera cambiar de calzante, se quita esto, se quita el calzante y le ponemos otro calzante a la pala. ¿De acuerdo? Pues nada, es que es muy simple. No nos va a dar excesivo problema. Eso sí, hay que saber que el cuerno del calzante tiene que estar, la T, la forma de T que lleva el perfil, tiene que estar bien inserido, bien insertado dentro. ¿De acuerdo? Eso es muy importante para la pala. Bueno, aquí tenéis lo rápido que se hace el montaje de las palas, con sus pivotes puestos, ¿de acuerdo? Sus dos pivotes y con sus tornillos en la parte trasera, ¿de acuerdo? Como siempre es importante, Comunidad Económica Europea 2018-2019 y el número de serie del material y el producto español. Material español. No nos importa si es esta o otra firma, ¿vale? Material español. A ver si nos enteramos ya. Calidad absoluta, carbono de alto módulo. Tenemos marcas como CKV, como Tatán, como Soria, Soria Tech en este caso, y que trabajan increíble. En este caso son las GT-85. Con este dibujo impreso que queda muy bonita. Venga, un saludo, nos vemos.